Nosotros entendemos que se ha trabajado muchísimo, hemos conseguido muchas cosas para todos los compañeros, tanto afiliados y también para no afiliados. Y llega el momento de una nueva elección, un nuevo momento de rendir cuenta, podemos decir, y pedir que se nos siga dando el apoyo, porque vamos a continuar, tanto Eduardo Tello como secretario general y yo como secretario adjunto, vamos a una nueva compulsa electoral para ver si podemos continuar otros 4 años más. ¿Se ha definido el mes de mayo, el mes de la elección? Sí, sí, aparte del día de hoy que se hizo la convocatoria en los diarios de la ciudad, se puso fecha del proceso electoral. La semana que viene se va a estar llamando a una asamblea, mejor dicho, ya está llamada a la asamblea, se está para que se forme la junta electoral y ahí se empiece a trabajar ya formalmente esta junta en el proceso electoral, que culmina el día 23 de mayo con el acto eleccional. Lo que nosotros vemos es confianza hacia nuestro gremio. Creo que es un gremio que le ha dado mucho, bueno, insistir a todos los compañeros, se han logrado muchos beneficios, la institución creo que ha tenido muchos beneficios también a través nuestro, porque se han logrado muchos convenios. Podemos hablar a su vez también de los compañeros en la parte de capacitación, tenemos la tecnicatura, ahora en este momento se acaba de aprobar la licenciatura para el año que viene, hemos conseguido cargos, los 70 cargos, creo que en pase a planta de la 645, los compañeros que hacía muchos años que estaban esperando este proceso, ya se dio marcha, se comenzó, este año se va a ejecutar la segunda etapa. Muchos reconocimientos de los compañeros y entendemos y por lo que vemos, lo que hemos empezado a caminar y a ir por las áreas, vemos el apoyo que seguimos teniendo como hace 4 años y esperemos este próximo periodo tener más apoyo aún.